Bien, chicos, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a dar inicio a lo que es la clase. Vamos a leer lo que será la guía para esta semana. Esta guía, ustedes también. No, no está la cámara. Aquí estoy con sus compañeritos. Siéntense. Yo creo que lo puede visualizar bien. Ahí está. Siéntense ahí. Siéntense. Aquí estoy. Y usted tal vez puede sentar. Vale, ok. Aquí tengo a sus compañeritos, ¿verdad? Y vamos a ver lo que es la guía. Bien. Quiero ver si tengo mi micrófono. Así la buscan la semana del 19 al 23 de abril. Las indicaciones generales que ustedes ya las conocen muy bien. Y bueno, formación y asignación de grupos de Zoom por el docente. Este día les voy a dar las salas de Zoom. Se leerá el contenido correspondiente a la clase número 3 de esta guía en las pequeñas salas de Zoom con su equipo, así como los videos relacionados al tema. Se han colocado recursos complementarios, se pondrán de acuerdo con su equipo en la distribución del material para realizar lectura, así el día de la realización del juicio estén todos enterados de la lectura y los videos, así pueden contestar sin mayor dificultad. Se realizará lectura comprensiva de contenido socioemocional y lectura comprensiva del tema de clase. Bueno, la lectura es sobre el teatro de la farsa, es nuestro tema de clase y nuestro contenido socioemocional es el cuidado ambiental. El cuidado ambiental es tarea de toda la familia y de todas las familias. Aquí vamos a participar, voy a leer esto y después van a participar ustedes. Importancia de cuidar el medio ambiente. Es muy importante ya que es la fuente de la que el ser humano y el resto de los seres vivos obtienen vida. Todos los organismos obtienen del medio el aire y el agua que necesitan para vivir, la energía y el alimento. Mantener el equilibrio del medio ambiente es fundamental para mantener la vida en la tierra, tal como la conocemos. Por eso el hombre debe conocer y cuidar sus interacciones en el medio ambiente para gestionar de manera sostenible los recursos naturales que permiten el crecimiento económico y el desarrollo del ser humano. Ahora sí les toca participar a ustedes. ¿Cómo podemos ayudar, verdad, para conservar nuestro medio ambiente? Vamos a ver. Bien, vamos a ver, aquí va a salir un nombre y le pido por favor, igual siempre que voy a tomar asistencia, acuérdense que esta es nota de participación también. Señor. Hola. ¿En qué semana dijo que estaba la lectura? Del 19 al 23. Ah, gracias. Bien, señorita Marian Esmeralda, ya la vi por ahí que me saludó también en el chat, así que vamos a ver, Marian, ¿cómo podemos contribuir a cuidar el medio ambiente? Hola, señor. Hola, hable fuerte para que le escuche aquí la señorita y el caballero que tengo aquí, que no puedo decir el nombre. No puedo decir, pero ustedes se imaginarán quiénes son. Saluden a Marian, ahí pueden saludar. Hola, Marian. Ah, hola. Ah, dígame, Marian, ¿cómo podemos contribuir? A que, perdone, señor, que mi internet está muy malo, entonces no pude ver lo que estaba presentando. A ver, dígale, Rebeca, ¿qué es lo que estoy preguntando yo? ¿Qué cosas puedes hacer para ayudar al medio ambiente? Gracias. Reciclar las cosas que de plástico o, no sé, cosas que tenemos en la casa, cuidar el agua, cosas así.
Muy bien, gracias, Mario. Démosle un aplauso desde aquí, desde la RUPE, le enviamos un aplauso. Muchas vale, gracias. Aquí tengo barra. Vamos a ver a alguien más y hoy sí le va a hacer, usted le va a hacer pregunta. Camila Michel. Bueno, aquí tenemos a Camila. A ver, hágale una pregunta a Camila sobre el medio ambiente. Uy, estoy en blanco. ¿Qué puedes hacer para ayudar que los animales no se sigan extinguiendo? Muy bien. Hacer zonas de reservas naturales donde podamos cuidar a los animales y evitar que se sigan extinguiendo, evitar la caza de animales, poner una ley para evitar la caza de animales. Eso. Muy bien, excelente, muy bien. Aplausos desde aquí, aplausos desde aquí. Vamos a ver. Uno más y terminamos con las intervenciones. Vamos a ver. Iris Alexandra Hernández. Vaya, usted hágale una pregunta a Iris. Señorita Iris, aquí la están esperando para preguntarle. Espérenme que no ha contestado Iris. Iris. Iris a la una. No ha venido Iris. Se quedó durmiendo. Almorzando. Iris a las dos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿verdad? Ya iba a las tres. Ajá, dígame, dígale la pregunta. ¿Qué haces para contribuir con el medio ambiente, Iris? Reciclo, por lo menos, las páginas de papel bond, cuando todavía hay como espacio para escribir, pues las reciclo y vuelvo a escribir ahí. También las hojas de papel de diario y eso. Muy bien, Iris, démosle un aplauso a Iris. Muchas gracias, Iris, por la colaboración. Bien, vamos a volver al texto. Vaya, fíjense bien, necesito yo que en este momento vayan a la página del colegio, a la plataforma del colegio y descarguen esta guía, porque la van a necesitar en estos momentos para irse a la sala de Zoom. Para mientras ustedes hacen eso, les voy a dar sus grupos. ¿Sí? Voy a dejar de compartir esto en la guía, ¿verdad? Dice del 19 al 23. Vayan y descárguenla para mientras yo les doy los grupos de Zoom. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna preguntita hasta aquí, niños, antes de cualquier otra cosa. ¿No? Vale. Vayan a la plataforma y descarguen la guía. Oh, ¿cómo no? Señor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ah, dígame, sí. Dígame. Dale, dale, dale. Bueno, es como la actividad del periodo pasado, ¿verdad? De las preguntas. Ahorita van a hacer la lectura. Y, sí, y luego haremos las preguntas, ¿verdad? No, no, no. No. Va a haber un juicio. Ese lo voy a elaborar yo. Y ustedes van a través, el enlace que se los voy a dar la siguiente clase, porque si es la siguiente clase, sí lo haríamos. Ahí ustedes van a tener desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, pongas, para hacer ese juicio con su equipo. Y es uno por grupo. Bueno, señor. Perdón, me había confundido. Sí, no, no se preocupe. Bien, vamos a ver aquí. Compartirlas. No sé si logran ver la pantalla, niños. Los números se ven bien. Todo se fue a descargarla. No me oyen. ¿Ven los números, niños? De los grupos. Solo se mira una pantalla, pero no es, señor. Vale, permítame. Sí, es que esta es. ¿Hoy sí?
Hoy sí. Vaya, grupo 1, necesito yo que anoten, por favor, los números de todo su equipo, ¿verdad? Acuérdense que ustedes van a hacer autoevaluación y coevaluación. Y eso es bien importante. Igual, eso, no sé si ya leyeron el detalle de tarea, espero que lo hagan. Hay un 20% para ustedes, que es la autoevaluación y coevaluación. Si la dejan de hacer, pues estarían perdiendo realmente 2 puntos. La coevaluación, recuerden que ustedes evalúan a todo el grupo, y la autoevaluación, usted sube a hacer su autoevaluación para tener ese 10%, o sea, 1 punto. El grupo 1 es número 1, 8, 9, 15, 21, 23. Grupo 2, 2, 4, 10, 14, 17, 22. Grupo 3, 3, 5, 11, 16, 18, 24. Grupo 4, 6, 7, 13, 9, 20, 25. ¿Le pueden tomar fotografía también, niños? Sí. Si no, se lo vuelvo a dar. Se lo repito. Voy a tomar una nota. ¿Ya tomaron nota, chicos? Sí. Vaya, aquí solo me dicen, les voy a pasar un mensajito aquí. ¿Qué grupos, qué números son? ¿Qué número es usted? Vaya, el joven número 6 del grupo 4, ellos como están aquí presencial conmigo, a él no va a estar en el grupo 4, sino que va a estar aparte con los 3 compañeritos que están aquí. Su número, Rebeca, el 2. Entonces, ella está en el grupo 2, tampoco no tomen en cuenta el número 2, porque también van a estar trabajando acá. ¿Y usted? Sí. El 10 también, que está en el grupo 2. Entonces, aquí se quedarían 1, 2, 3, 4 estudiantes en el grupo 2. Bien, chicos, prevenidos. Necesito saber antes si ya tienen la guía a la mano. ¿Sí la tienen? Sí, señor. Ok, vamos a irnos entonces a las salas de Zoom. Espero yo que corra porque necesito. Puede ver bien. Por Cristo vivo que no recuerdo haber disfrutado en mi vida semejante banquete. Bien pregona la fama que 100 leguas a la redonda, no inmensa ni para el señor corregidor. A la edad tiene su pecado de carne. A los 20, padecí de la lujuria. A los 30, la vida. A los 40, la soberbia. Pero nada. A mis 50 corridos y antes que me llegue la avaricia, ¡qué maldición de virgo! Bendita sea esta gula que me libra de tantos males y a la que tengo tantos bienes. Según eso, afirmaría vuestra idea que la gula puede ser una virtud. ¡Oh, capacidad! No sé yo qué lleva mi secretaría. ¿Qué le ha parecido mi sentencia? Señor, usted sabe, todo el mundo la celebra como la suma de la bondad, de la sabiduría y de la justicia. ¿Y a qué lo atribuye vuestra merced? Y ante todo, a vuestro noble corazón. Error profundo. ¿A vuestro prodigioso cerebro salmantino, tal vez? Tampoco, hermano. Todo el secreto está. Un hombre bien comido es siempre un hombre bueno. Un hombre bien bebido es siempre un hombre sano. El día que a Salomón se le ocurre la idea de partir un niño en dos, estaba inspirado por una luminosa digestión. Por el único pecado de carne que se puede llevar rápidamente a pisar. Por el nuevo Salomón de todas las espaldas en el barrio. ¡Salud! ¿Tostado también? Ah, demasiado viejo para eso. ¿Solera? Demasiado joven. Entonces lo que tengo. ¡Bendita sea la salvada del Señor! ¡Bendita sea!
¿Podría decirme de qué dulce milagro estaba hecho? No lo adivina. Por momentos sabía perder el poder. Por momentos angulo de volatería. Tal vez sea más cosas juntas. Piensen. ¡Vamos, nunca! ¡Ah, demasiado dura, buena, largo! ¡Perdiste! ¡Demasiado floja, buena, corto! ¡Piense más alto! ¡Puedo hablar menos con tu lado! ¡Gastas más! ¡No le aún! ¡Ahí está! Ya está revelada la mitad de mi vida. Vamos con la otra mitad. Espera que regrese. Olía a campo y a fruta. El sabor era de muerte reciente y en sazón. Como de cerdo por mi tiempo. Buen principio, buen principio. Pero, ¿y aquella inocente ternura de manteca? ¿De chon quizás? Ay, caliente, caliente. ¡Pero qué gusto de carne perseguida! ¡Venga, otra vez! ¡Ay, qué chiquitima! ¡Yori, Yori! ¡Bravo, te quedó ahí! ¡Te va a venir con salsa de cebada! ¿Y a qué espera el camino, señor, para levantarle un monumento a vuestra cocinera, señor? ¡Cocinera! ¡Va a derribar la fe! Y mi cocinera fue la capaz de tal libro, niño. Hace rato que sería mi esposa. No, hijo mío. Las mujeres se quedan los platos mostrencos. La olla podrida, la pepitoria, la menestra. Y alguna más audaz se quiere que vengan los cuatro tiempos de los. Y hasta ahí están los hallados de paella. Pero la cocina artística está reservada al genio del hombre. Y entre todos los llamados, solo hay un enemigo. ¡Ciego de mí, señor! ¡Ciego de mí! ¡No diga mal, señor! ¡Ahora sí! ¡Cuando no es el posadero! ¡Cuando no es el amado de uno! ¡Ahora lo comprendo todo, señor! ¡Ahora lo comprendo todo! ¿Todo, no? Todavía queda un detalle sutil. ¿No percibió el piso? Siento aroma como una trampa de juego, como una cita, casada. Sí, es verdad, ya te escucho inquietado. Era el perfume del pecado. ¿Qué pecado? Bienvenido a los hombres. ¿Soy yo contra honrado? Señor, usted es el más honrado, el más justo y el más incorruptible de todos los jueces, señor. Bien, hermano, es lo que acabamos de comer juntos. Es el producto de un robo. ¡Imposible! ¿Se me había robado? Yo, pecador. Y yo, vuestro cómplice. Por una hora de gula, señor. Es mi talón de Aquiles. Pongan usted delante una sonrisa de moza, una lágrima de vida, y me veré en pan. Póngame a los pies todo el oro del mundo y no me verá con la palabra de la justicia. Pero no me pongo un lechón de camarí con salsa, ese verano que soy hombre de agua. Por Juan Blas, el posadero, que Dios lo conserve por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Amén! Nunca escuché un botón de ataque de ellos.
año y pronto estaba indignado. Imagínense su sabiduría, la cara que puso el cazador cuando vino a buscar la presa y se quedó con la mano vacía. Sí, bueno, comprendo lo del cazador. Pero no le dijiste que el lechón se había escapado del horno. No. ¿Cómo yo te mandé? No, nunca hubiera dicho tal cosa. Escopeta y fue gusto como un demonio. Que si lo pongo y él la prueba, salta ahora su señoría. Estoy hablando con un cadáver. La comprendo, lo del cazador, hombre lógico, pero ¿y los demás? Todo me perdona con mi mala estrella, su señoría. Huyendo de casa, rompí cuatro costillas al pobre peregrino y huyendo del peregrino, tropecé con la mujer del sastre. Estaba embarazada y huyendo de sastre. La desgracia más sangrienta, su señoría. La de burro. Pero qué burro y qué desgracia son esas. El burro de Peñarol, señora. Era la única manera que tenía para escapar. Muy mal carajo se metió al suelo. Yo quería levantarlo y agarrándolo el rabo, el que no, yo que sí, el que no, yo que sí. Tanto tiempo lo doy, que el pequeño con el rabo entre las manos, su señoría. Ahí están los cuatro, los que se pudo venir a abrir mi cabeza de atención. Difícil es mi plaza, pero soy hombre agradecido. Y mal potaje de nabo me dio si no te salgo de esta. ¿Qué más le valiera a la República perder todos sus monumentos y su historia? Que perder un cocinero como tú. Gracias, señoría. Gracias, su señoría. Muchas gracias. Secretario, que pase lo que le llames. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, la tigas a ese oro! ¡Qué más pinta! ¡Justicia! ¡Justicia, señor Pérez! ¡Justicia! ¡Silencio! ¡Siéntese lo que ella! ¡Siéntese lo que era acusado! ¡Siéntese acusado! ¡Ahí! Vuelvo con la boca en agua a reclamar mi piso. Y
sabe su señoría con qué cuento me sale muy bribón, que se atreva a repetirlo delante de la justicia. Conteste al reo, ¿dónde está la señora de este hombre? Será como el paisán. ¿Y el paisán? Se lo comió el jabalí. ¿Y el jabalí? Se maquiavé la puerta de oro y echó a correr pa'l monte con una centella, su señor. Pero ¿a dónde se ha visto mayor de vergüenza, su señoría? Y encima de todo, no me puse. Dígame, ¿no es para mandarlo derecho a la puta? Calma, casado. Calma. Que la ira es mala, José. Y vemos serena. Por lo pronto, las tres afirmaciones que ha hecho el acusado podrán sonar sospechosas de facto, pero en principio son indefensas. ¿Puede nadie negar que un paisaje como así lo era? ¿Puede nadie negar que un jabalí como paisaje? ¿Y puede nadie negar que un animal del monte tira el monte, Pero, señor corregidor, el caballo estaba muerto, bien muerto. Bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Igual ustedes me pueden escribir al chat de segundo año. Yo en este momento no tengo el teléfono donde tengo todos los chats de ustedes, pero desde las 5 en adelante yo puedo contestar cualquier duda que ustedes tengan. Espero que vean los videos, chicos, porque como repito, esos videos también van a ser tomados en cuenta para el juicio, ¿verdad? Espero que se hayan distribuido muy bien su trabajo. No sé si hay algunas preguntas y si no, pues... Señor, perdone, ¿cuándo sería el quiz? La próxima clase. Ah, bueno, muchas gracias, señor. Sí, la próxima clase. Así que, por favor, necesito yo que estén listos ahí con su material para que lo revisen y cuando ustedes estén listos, ¿verdad? Lo hacen, ¿verdad? Si ustedes lo quieren realizar incluso en la clase, lo hacen. Y si no, pues igual se ponen de acuerdo para hacerlo en el transcurso de la tarde. Lo importante es que todo mundo participe, ¿verdad? Bien, ¿no hay preguntas, chicos? Bueno, si no, bueno, nos despedimos. Despídense de sus compañeros ustedes también. Ahí nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós. Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós, señor. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. No pongo la cámara porque ustedes no pueden ver, ¿verdad? No, no, no.